¿Qué nos ha dicho Bora Milutinovic? El fútbol de ayer se debe respetar. El fútbol de hoy se debe estudiar. Y el fútbol de mañana se debe anticipar. Y lo que vamos a hacer ahora es anticipar cómo va a ser el fútbol en 10 años. Porque ya hace falta preparar nuestra juventud para las futuras exigencias del fútbol profesional. Nada en la vida es permanente, con excepción del cambio. Y también en el fútbol todo cambia. Pero estamos preparados a cambiar el cáncer del fútbol español, el 11 contra 11, para los niños de la categoría Benjamín y Al Levín. Te presentamos al inicio una propuesta muy distinta, realmente un gran cambio para los Benjamines. Una competición a su medida, el llamado mini fútbol 3 contra 3 a 4 porterías. Y con una serie de juegos, tenéis la documentación delante de vosotros, vamos a complicar este juego de mini fútbol hasta llegar de repente a la capacidad de jugar maravillosamente bien el fútbol 7. Pero siempre teniendo en cuenta que el fútbol no se juega con los pies, que lo más importante para estos futuros jugadores es que entiendan lo que ven para tomar correctas decisiones, porque en el fútbol profesional más de 60% de los errores tienen su razón en no tomar correctas decisiones. Es decir, la técnica sin duda es importante, pero más importante es saber cuándo y en qué parte del campo utilizarla por el beneficio de su equipo. Presentamos ahora con mis amigos de Orihuela un juego clásico mini fútbol 3 contra 3. Como veis, jugamos en el centro del campo fútbol 7, en un campo más o menos de las medidas del baloncesto. Tres amarillos van en la parte contraria, tres amarillos, y los azules en esta parte del campo aquí. No tenemos aquí unas porterías de verdad, nos sirven porterías de conos de 2 metros de anchura. Y lo que veis, los amarillos en el campo contrario, por favor. Este aquí, los petos, significa una línea del área. Y para no jugar contra el balón, sino con el balón, se obliga el equipo construir el juego hasta llegar en el área de tiro del campo contrario. Y una vez se encuentran más allá de esta línea, pueden elegir con un remate a la portería roja o portería amarilla. Este juego, señores, es demasiado difícil para nuestros benjamines en todos los clubes españoles. Por eso vamos a simplificarlo aún más, porque si dejamos jugar a los niños, todos 6 jugadores se encuentran alrededor del balón. Pues eso es un caos. Lo que queremos en el futuro, que el formador es facilitador, es formador de estos niños, y los niños generan propiamente la información. Que no soy instructor, porque instructor es negativo, que es, significa que yo sé todo y ellos no saben nada, pero no es el caso. Vamos a jugar con un jugador que debe quedarse atrás, en el propio área, un amarillo atrás, en el propio área. Uno de los tres va atrás, uno de los azules atrás. No podéis salir. ¿Entendido? ¿Qué logramos de esta forma? Ponemos una regla de aprendizaje
para obligarlos a jugar en formación triangular y no como antes, estando siempre en línea. Ahora hay mucho más opciones de pase. A jugar para disfrutar el juego. Vamos. Tres contra tres con un jugador obligatoriamente quedándose atrás. La documentación ahora se entregará. El reglamento dice, ¿va? Un amarillo y un azul conmigo, que hay un jugador suplente, solo. ¿Por qué? Todos los niños quieren jugar y ni un niño quiere quedarse en el banquillo. Por eso cada vez que se marca un gol, el jugador suplente entra y efectuamos una rotación. Como vemos que no existen despejes. El entrenador que habla mucho cobra igual al mes como el jugador que el entrenador que se calla. El jugador no es la persona que ejecuta las órdenes del técnico. Es del ciclo pasado. Aquí los niños descubren el juego, generan propiamente la información y la experiencia. Bien, saque de banda con el pie, porque hasta ellos son profesionales, la FIFA ya ha cambiado la regla y hacer el saque de banda con el pie. Juego libre. Cambio. Juego libre, segundo juego. Cada uno juega en el lugar que él considera oportuno. Ah, el balón. De repente ya están nerviosos, ¿eh? Tantos espectadores, dame el balón. El balón. Ahí ya está. Va. Adelante. Cuando se juega con tres contrarios, lógicamente una de las dos porterías siempre está menos defendida. Y el Benjamín, todavía un principiante en la conducción, ¿qué hace? Durante su conducción levanta la vista para hacer una lectura del juego y llegar a una decisión. ¿A qué portería debe atacar? Pues en los procesos, cualquier acción en el fútbol tiene tres fases. La fase de percepción, la fase de toma de decisión y la fase de ejecución. Y tradicionalmente, solo hemos enfocado la ejecución del gesto técnico. Pero, como se ve, todas las tres fases están muy integradas. Todos los que han visto los niños hace 10 minutos han jugado libremente, ahora están parados, no están mucho menos dinámicos. ¿Y hemos visto un gol? Normalmente en cada minuto hay un gol. Gol, 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 gol. 1-0 amarillos. Cambia un amarillo. Un amarillo fuera, un azul fuera. Va, y continúa. No hay fuera de juego. Rápido, tenemos que demostrar muchas cosas. No hay fuera de juego. Saque de banda desde la línea del área.
Bien, vamos a demostrar, ya han preguntado, cuando el equipo azul comete una infracción dentro del área, ¿qué decidimos? No hay penalti, pero hay un ataque libre para el equipo amarillo. El equipo amarillo tiene el balón en medio campo. Todos los jugadores van conmigo. Todos van conmigo, con excepción del defensa. Todos van conmigo. Con excepción del jugador con el balón. Tú conmigo. En el mismo momento, el árbitro en el centro del campo. Cuando yo abro el juego, ¿qué ocurre? Tú vas a conducir el balón hacia una de las dos porterías. ¿Y qué haces tú? Exacto. Salir para evitar que él pueda marcar gol. Pero al mismo momento, tu compañero te ayuda. Otra vez, aquí. ¿Y qué hace este hombre? Ayudar al defensa. Claro. Ponte aquí. Falta. Falta. Los dos jugadores azules cometen un error. ¿Lo veis? ¿Cómo debes colocarte? Colócate correctamente. Colócate, ¿dónde? En la línea, debes estar en la línea. ¿Debes estar interior o exterior? ¿Debes estar aquí o debes estar al otro lado? ¿Dónde? En el interior. Claro, ¿por qué? Para cubrirlo. Muy bien hecho. ¿Listos? ¡Ya! ¡Corre, corre! Y continúa el juego. Este ha sido un ataque libre. Todos los jugadores están involucrados en esta acción ofensiva o defensiva, como quieres. Aquí se hacen muchos cambios de dirección gracias a la colocación de dos porterías, porque el jugador en la banda tiene más posibilidades de marcar gol que un jugador en el centro. ¿Por qué pasas el balón? No hay ninguna necesidad de pasar el balón. ¿Dónde hay un 2-1? ¿Dónde hay un 2-1? Solamente es un juego de 2-1. Y el jugador anteriormente ha entrenado los 10 juegos simplificados 2-1. Prácticamente es un maestro y ahora en una situación global del mini fútbol aplica lo que ha aprendido en los juegos simplificados 2-1. Bien, podemos avanzar. Y ahora, los tres amarillos juegan en medio campo, más allá de la línea. Y tú, uno de los tres, va como punta. Y tú vas en el campo contrario, en punta. Jugamos en medio campo 2-2. Pero el mediocampista no puede marcar gol. Continuamos jugando 3-3, pero cambiamos una regla. En vez de colocar un jugador obligatoriamente en el área propia, se debe colocar el jugador en el campo contrario en el área. Ahora, los azules solo pueden marcar un gol cuando el atacante de punta recibe el balón, controla el balón para después marcar un gol. Pues son los mediocampistas, circulan el balón hasta llega el momento de profundizar el juego y tomar un acuerdo visual con el atacante de punta. Recibe el balón, controla el balón para después marcar un gol. Pues son los mediocampistas, circulan el balón hasta llega el momento de profundizar el juego y tomar un acuerdo visual con el atacante de punta. ¡Ya! ¡Marca! ¡Defender! ¡Defender! ¡Y gol! Cuando el balón entra en el área,
todos los cuatro mediocampistas pueden entrar en el área. Todavía estamos a nivel Benjamín, niños de 8 y 9 años, que lo pueden hacer perfectamente durante su primera temporada. Se puede hablar. Y gol, 1-1. Rápido. ¿Dónde está el defensa? ¿Por qué está tan lejos? Bien visto, percepción, toma de decisión y ejecución del pase. Y cualquier formador ve dónde tenemos deficiencias. Tenemos deficiencias en la precisión del pase, muy bien. Lo que tú puedes hacer como formador, ahora dices a los niños, los pases en profundidad solamente se puede realizar con la pierna menos hábil. Se crea reglas en función del aprendizaje. O lo que podemos hacer, stop, cambio, 6 nuevos jugadores. Ahora hacemos una regla, escuchar. Solamente son válidos pases altos hacia el atacante en punta. De esta forma entreno la recepción, el control de balones altos en una situación global del juego. Y si veo que vamos a perder, voy a aislar el control de balones altos y hago ejercicios analíticos para perfeccionar este gesto técnico. Este significa, al inicio, yo recomiendo empezar siempre con el método global para después ir al método analítico, porque los niños han descubierto la necesidad de perfeccionar este gesto técnico. Porque cuando yo empiezo, ya puedes jugar, cuando yo empiezo la sesión y digo, hoy hacemos controles de balones altos, ellos dicen, no tengo ganas para hacerlo, tengo ganas para hacer otra cosa. Pues es mejor dejar a los niños sentir la necesidad de perfeccionar este gesto técnico. Pases altos. Bien, podemos avanzar porque hemos muchas cosas para demostrar. Ahora cambiamos otra regla. Stop, stop. ¿Dónde están los defensas? ¿Dónde debe estar el defensa? Azul, a la derecha. ¿Dónde debe estar? Ah, más cerca. ¿Dónde está el otro defensa azul? Sabéis todo, pero no lo hacéis mientras jugáis. Muy bien, ahora haz un pase al atacante en punta. Este hombre, mira, ¿cómo ha recibido el balón? Casi siempre con la espalda a la portería. Una gran deficiencia de muchísimos profesionales. Pues se hace una regla en función del aprendizaje. Cuando tú recibes con la espalda a la portería, el próximo gol no es válido. ¿Cómo se debía recibir? Preguntando para involucrar los niños en un diálogo y no en un monólogo. Lo saben, se deben recibir el balón en una posición perfilada. ¿Por qué una posición perfilada? No, está mucho más rápido. Fantástico, José. Lo has hecho muy bien. Y ahora, tú que has recibido el balón, es el único jugador que no puede marcar. Es un problema para ellos, pero queremos marcar un gol. ¿Quién puede marcar un gol? ¿Va? Enseña, ¿qué haces? El amarillo. Después del pase, ¿qué tenéis que hacer? ¡Va, corre! ¿Y corren los dos jugadores? ¿Tenéis que correr los dos amarillos o no? Lógicamente que no, porque si entrega el balón mal, es contraataque el gol. Se debe tener un equilibrio entre defensa y ataque. Señores, hay mucho tiempo. Estos niños hasta 13 años no deberían jugar fútbol 11. Pues yo tengo todavía de 8 años hasta 3 años, 5 años para dejarles experimentar todos estos principios del juego, que son iguales como en el fútbol profesional, pero de una forma mucho más simplificada.
¿Y qué portería? ¿Qué porterías también nos definirá? Bien, ya podemos avanzar más rápido. Vamos al próximo juego. Dejamos los mismos jugadores. Todos los jugadores van en el centro del campo. Dame el balón. Todos en el círculo central. Ahora, nadie de los seis jugadores puede entrar en las dos áreas. Vosotros tenéis la obligación pasar el balón del medio campo a través de una de las dos porterías. ¿Entendido? ¿Puedes hacer el pase? ¿Alguien va al otro lado? Ven, viene el portero, ya va. Ahora, siempre deben levantar la vista para tener la opción de profundizar el juego. ¿Y qué vemos con la juventud? No miran hacia adelante, solo miran a 5 metros o 10 metros, porque el demás campo no existe. ¿Ha sido gol? Pase largo. Cualquier jugador podría hacer un pase largo ya, porque no está presionado, ¿no? No, no es gol, porque debes hacer con un pase del interior del medio campo. Stop, stop. ¿Tú puedes hacer el pase? ¿Tú puedes hacer un pase en profundidad? Mira, atención, señores, cero. Nadie escucha. Todavía no escucha, porque ya está pendiente de las obras que están haciendo en el campo por los semifinales. ¿Él puede hacer un pase largo a través de una de las porterías? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿qué debes hacer para evitar que no pueda ser? Muy bien. Ahora, ¿tú estás correctamente puesto? ¿Dónde debes estar? Para poder marcar gol. Recibí el balón y marcar gol. ¿Allí o más lejos? ¿Qué piensas? ¿Y tú? ¿Dónde tienes que estar? Es importante, señores, saber jugar sin balón. Porque durante un partido de 90 minutos, un jugador de fútbol tiene un minuto el balón, pero 89 minutos juega sin balón. Desde la primera etapa, como Benjamín, deben recibir información y experiencias qué hacer cuando no tenemos el balón, que es tan fundamental como jugar sin balón. A jugar. ¿Dónde hay un 2-1? Busca un 2-1. ¿Puedes hacer el pase? ¡Pase! ¡Pase! No, 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 no habéis entendido nada, porque estáis jugando en el área. Solamente podéis desde fuera del área chutar. Cuando el balón está aquí, ahora puedes marcar un gol. Chuta, marca un gol. Es. Bien, ya hemos visto todo, ¿no? Da el balón a ellos. El juego continúa. Puedes marcar gol, ya, ya marca, marca gol, marca, marca. No, no puedes entrar. Los jugadores pueden estar técnicamente maravillosos, pero si no están despiertos, no llegan a ninguna parte, señores. Vamos a preguntar aquí, hacemos una entrevista. ¿Cuántos ojos tienes? Dos. ¿Cuántas orejas tienes? Dos. ¿Cuántas manos tienes? ¿Cuánto qué? Dos. ¿Cuántas piernas? Dos. ¿Y cuántos cerebros tienes? Uno. Utilízalo. ¿Puedes hacer un pase? ¿Hay tiempo? Casi. Bien, ahora vamos a hacer un pase, paso hacia adelante. Cambiamos estos jugadores que no estaban muy bien, ¿eh? Estoy bastante enfadado con ellos. Me han defraudado mucho.
Parece el sol les ha tocado demasiado. Y tenemos un portero. Va. Tú ahora te colocas entre las dos porterías, sobre la línea, el portero. Vamos a ver. Este portero está entre la portería roja y amarilla. ¿Cuántos juegan ahora? En vez de 3 contra 3, ya ampliamos y jugamos 4 contra 4. ¿Dónde marcas un gol? En una de las dos porterías. El portero se coloca en la portería amarilla, más allá. ¿En qué portería marcas ahora un gol? En la roja. ¿Por qué? Porque está sin cubrir. Muy bien. ¿Tú qué haces? Turista, ¿no? Como estos participantes del curso. Tú no haces nada, ¿no? ¿O qué haces cuando él tiene el balón? ¿Y qué haces tú? Buenos días. ¿Has despertado ya? Bien. Bien, ahora vamos a jugar. Solo en el centro del campo. Aquí no, aquí no. Haz un pase a través de la portería. ¿Dónde está el portero? ¿Dónde está el portero? Eso, 1-0 para los azules. Pues el portero debe también ser un jugador pensante y no solamente ejecutando las órdenes del técnico. Mira, para. Da el balón allí. Yo pregunto al portero, ¿tú estás bien aquí? Sí, ¿no? ¿Por qué están acostumbrados a no pensar? ¿No tenéis solamente una cabeza para comer? ¿Dónde debes estar? Ah, corre. Corre. Hazme un pase de orientación. ¿Dónde va el portero? Así. Entrena el juego de posición a nivel Benjamín, ¿eh? Ah. Saque de banda. Stop. Stop. El amarillo. El amarillo tiene el balón. ¿Dónde está el amarillo? Mi amigo número 2. Exacto. Bien pensado. ¿Puedes hacer un pase? Un pase a través de la portería vacía. El objetivo es controlar y circular el balón hasta llega el momento y hasta tengo tiempo para profundizar el juego. Todo a su tiempo. Primero es conservar la posición del balón. Y una vez lo tengo seguridad, levanto la vista y si me dejan, porque tengo tiempo, efectúa el pase en profundidad. Eso. ¿Quiere ver un gol aquí con un pase? ¿Dónde? ¿Qué portería? ¿Qué portería está libre? ¿Qué portería está libre? ¡Eso! Más fuerte el pase y es un gol. ¡Pase! ¡Gol! ¡Ya gol! ¡Marca gol! Los mejores mediocampistas son los mediocampistas que forman puente entre el portero y la línea de atacantes en punta, porque solo prolongan el pase. Y no son jugadores que se filman y hacen muchos trucos en medio campo para impresionar las novias en la grada. ¡Eso! Muy bien. Ya vamos a avanzar. Los porteros, un momento, fuera. Ya están agotados los porteros. Los porteros, fuera. Estos niños, señores, tienen 7 segundos de atención. Y después de 7 segundos de atención, duermen 7 segundos y después despiertan nuevamente y cualquier información que dura más de 7 segundos no captan porque están pensando en otra cosa, ¿no? Por eso es importante hablar poco y demostrar. Un jugador amarillo acá,
Un jugador azul en la roja. Sí. Otro jugador amarillo aquí. Y otro jugador azul en el otro. Y nosotros salimos aquí con el balón. ¿Qué ocurre ahora? Los tres amarillos que están en posición de balón, pasa el balón a ellos. ¿Qué deben hacer? Son tres mediocampistas. Juegan el balón a través de la portería a un atacante en punta. Porque ahora jugamos con cinco jugadores en vez de tres contra tres. Pero lo que hemos entrenado 2 meses antes, los pases en profundidad a través de la portería, lo hacemos ahora hacia un compañero. Y los azules, ¿qué tenéis que hacer? ¿Estáis defendiendo bien? ¿Tú estás defendiendo bien? ¿Dónde debes estar? Aquí, que tenga toda la iniciativa él. Si tiene tiempo, ya tiene 1, 2, 3, 4 segundos para hacer un pase. Siempre es exacto. Un buen profesor no enseña nada a nadie. Solamente ayuda a sus alumnos a descubrir lo que él pretende. No instruir, porque mañana debes continuar a instruir. Invita a los niños a reflexionar y tomar propia iniciativa y crear un líder en tu equipo. No vas a perder el control. Muy bien. A jugar, vosotros todos estáis aquí. En 5 minutos entráis también. 1-0. Los azules reciben el balón. Los azules. Va, defender. Saque de banda. Es un juego en medio campo, circula el balón con el objetivo en un momento preciso profundizar hacia un atacante en punta. Bastante fácil para comprender. No es gol, falta precisión. El balón con los amarillos. Y gol. No, cuando toca el cono no es gol. Stop. Avanzamos. Atención. Atención. Stop. Ahora tú recibes el balón, giras y enseguida en 3 segundos quiere que marcas un gol en la portería de fútbol 7. De esta forma jugamos 5 contra 5 el momento. Los mediocampistas tienen una función bien distinta que los dos puntas, que todavía está muy fácil, pero lo vamos a hacer cada vez más complejo. Va. A los amarillos. Los mediocampistas en triángulo, formación triangular. Pase. No, no es válido. De esta forma, cualquier formador ve dónde está el factor límite de nuestro rendimiento, en la precisión del pase. ¿Y qué se hace? Ahora, aislar este aspecto, que es la deficiencia en nuestro juego, que no sabemos dar precisión a un pase de más de 10 metros. 0-0, todavía no tenemos ni un gol. Son benjamines del segundo año que juegan aquí. Con... ¡Y gol! Muy bien. Vamos a hacerlo más difícil. Tú ahora te colocas entre los dos jugadores azules y tú te colocas entre los dos jugadores amarillos sobre la línea. Los azules avanzan. No, los amarillos avanzan. Avanza. Stop. Stop. Ponte allí, más allá. Stop. ¿Dónde? ¿A qué atacante de punta marca? Pasas el balón. Ponte aquí. Otra vez, dale el balón a él. ¿Quién debe recibir el balón?
¿Qué atacante de punta? Claro. Si a ti no es posible hacer el pase, puedes apoyar en tu extremo izquierdo, ¿no? Hasta él pasa el balón al otro. Y una vez pasa el balón, recibes, no, a través de la portería, tú debes interceptar muy bien, pero si no podías interceptar, ponte acá, ¿qué ocurre? Tú debes marcar un gol, porque tú giras, defiendes y tú apoyas. Y hacéis un 2-1 para finalizar el ataque, ¿no? ¿Entendido? Apóyate en tu compañero. Va, y tú ahora inicias el juego con un pase. Es mi defensa libre que pasa a un mediocampista. ¿El mediocampista qué hace? No ha visto el extremo derecho, ya estaba completamente libre. Pide balón. Ya, apoyar todos. Y tomar el rebote. Ahora todo el mundo puede entrar. Fuera del juego. Stop. Fuera del juego. Los azules. Ya juegan fútbol 7. De repente, del fútbol 3, han llegado a un juego de fútbol 7. Muy bien. Eso. Cambio. Cada uno cambia su posición la última vez. Señores, lógicamente no había tiempo para enseñaros los 15 variantes del mini fútbol. Para fomentar los jugadores aún mejor. Un defensa, 2 atacantes, 3 mediocampistas. Ya. Tenemos una pregunta de un participante. Señores, es el fútbol de los niños de 8, 9, 10 hasta 11 años. Ahora es el fútbol 7, la competición a su perfecta medida, porque decimos las competiciones de los niños deben ser como sus zapatos, a su perfecta medida, no demasiado grande y no demasiado pequeño. Bien, con este si no hay una pregunta, va a ser un poquito difícil porque no tenemos un micrófono arriba. Os invito para quedaros, para ver ahora los mejores 4 equipos jugando al mismo tiempo los 2 semifinales del torneo del Ayuntamiento de Cartagena. Muchas gracias por su atención. Y dejamos los niños jugar, ¿no? Lo que quieren. Dame, balón. Ya. Todas las posiciones ocupadas. Ya. Va, a hablar. ¿Quién quiere balón? ¿Quién quiere balón? Bien. Y construye. Lo que hacemos ahora, sacamos las porterías aquí, tú también, y los 2 atacantes en punta no están obligados a estar dentro de la portería, pueden moverse libremente. Y lógicamente, ahora, ¿dónde vas? Mira. ¿Has visto cómo la percepción limita el rendimiento de un jugador?
se ve muy obviamente. ¿Es importante? Tú no puedes salir aquí. No, 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 tú debes quedarte allá. ¿Tú? No. Exacto. Tres contra tres continúan jugando en medio campo, pero los dos puntas pueden desmarcarse libremente en toda la anchura del campo. Y lógicamente que no están siempre los dos en su... ¿Dónde? ¿Dónde hay espacio? ¿Dónde hay espacio? ¿Dónde hay espacio? Allí hay espacio. Exacto. Avanzamos. A partir de ahora, cada vez un mediocampista pasa el balón hacia un atacante de punta, un jugador de su equipo puede apoyar la jugada y un jugador defensivo del mediocampo también puede apoyar. Es decir, en vez de terminar y finalizar el juego con un 2 contra 1, stop, 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 un momento, stop. Después del pase en profundidad, quiere ver un amarillo que apoya la jugada y un azul también. De esta forma tenemos aquí un 3 contra 2, ¿no? Ya podéis entrar, uno puede entrar una vez el balón entra en el campo de arriba, ya. ¿Y qué ves? Los jugadores están acostumbrados a jugar en distintas posiciones y no se agrupan alrededor del balón. Siempre debes pensar, son niños de 9 años de edad. Y todos los niños de 9 años de edad se colocan alrededor del balón. Estos niños ya tienen 11 años. Y continúa, continúa. Ya están más libres, ¿no? Pide el balón. Y apoyar. Señores, ¿habéis visto un despeje aquí? ¿Un juego contra el balón? Los niños intentan construir el juego. Disponibilidad de su extremo delante. Porque nadie en el fútbol base se interesa por la percepción, que es fundamental. Tan importante también como la técnica, pero todo es importante. Juegan muy lento porque se ve como piensan, no están acostumbrados a pensar porque tienen su cerebro aparcado en la bolsa de deporte en el vestuario. Allí está bien colocado. Y lo peor que podemos hacer, instruir a ellos y darles órdenes lo que deben hacer, porque de mañana van a ser otra vez pendiente de mis informaciones. Pero tenemos que tener paciencia, dentro de un mes van a jugar un fútbol completamente distinto. El fin de la educación es hacer tus alumnos independientes de tu presencia, de tus constantes consejos. No, no es válido porque has tocado el balón dentro del área. Continúa. Rápido, pase. No, no es gol. Azul tiene el balón. Puedes jugar el balón atrás. Busca un 2 contra 1. En cada partido de fútbol tenemos por lo menos 300 veces la situación 2 contra 1. Y este juego de mini fútbol solamente tiene situaciones de 2 contra 1. ¿Qué hacemos ahora? El próximo paso, señores. Un portero. Y gol, 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 gol. Gol y... ¡Bom! Un portero dentro.
Ya jugamos la primera vez fútbol 7, pero con restricciones. El portero tiene una función muy distinta que el defensa libre tiene. También una tarea distinta al portero, pero una tarea distinta de los mediocampistas. Y los mediocampistas hacen otras cosas que los dos puntas. Aprenden a jugar en distintas demarcaciones. Fútbol 7. Pasa el balón. Presionar. Bien el pase, pero no es gol. Falta precisión. Rápido. ¿Dónde? 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 ¡Y gol! No. Falta precisión. Hablar, hablar. No está prohibido. Pide el balón, pide el balón, pide. Eso. Señores, ¿cuándo llega el momento más preciso para profundizar el juego? Una pregunta a todos los participantes. Que cada uno de vosotros tenía que saber ya. Y este también es muy, muy importante en el fútbol moderno, en el fútbol profesional. ¿Cuándo voy a profundizar el juego? Inmediatamente después de haber recuperado el balón, porque no hay defensa. Si realizamos una rápida transición del comportamiento defensivo al ofensivo, siempre el pase en profundidad es posible. Por eso, normalmente en este juego de los benjamines, el equipo que tiene la posición de balón pierde. Porque cuando pierde el balón, se hace el contraataque con un pase en profundidad. Ahora vamos a verlo, a lo mejor, en el próximo ejemplo. Es un fútbol de apoyo, el fútbol de colaboración. No. El libro tiene el balón. Continúa el azul. No hay fuera de juego, no hay fuera de juego. Porque jugamos todavía en el campo de fútbol 7 entre las dos líneas de 13 metros, que son las líneas de fuera de juego. Puedes pasar, pase largo. Y cuidado, a partir de ahora es fuera del juego. Muy bien. Cambio, cada uno va a jugar en otra posición. Búscate otra posición. Si ha sido atacante en punta, mediocampista o libero.